desde diciembre de 2016. Se sabe que usted ya lo devolvió, pero la pregunta es, ¿por qué usted aceptó, presidente? Y si este mes va a volver a recibir ese bono de 50,000 quetzales que le va a pagar el ejército. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros hemos trabajado todo lo que sea legal y transparente. Esa autorización venía desde tiempo atrás, de antes incluso que yo entrara a el puesto de la presidencia. Tenía entendido que es todo un proceso que viene de años atrás, se bancarizó con el propósito de que todo quedara de una forma legal y transparente. Cuando verificamos, a partir de un señalamiento que se hizo, que se generaba no algo ilegal, sino algo administrativamente no producente, se decidió hacer entrega de ese recurso y, por supuesto, que en el caso de la presidencia no se seguirá recibiendo. Edgar Quiñones, Canal Antigua. Presidente, buenos días. Al momento de recibir usted este bono de 50,000 quetzales, ¿no analizó que usted es el presidente mejor pagado en Latinoamérica? ¿Qué necesidad tenía usted de recibir un bono extra habiendo tanta necesidad en las otras carteras? ¿Por qué lo recibió y por qué no lo reportó desde el momento en el que usted encontró algún tipo de anomalía, desde el momento en el que fue publicado este acuerdo? Y en cuanto a este bono, ¿por qué lo devuelve justo cuando se hacen los señalamientos y por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no ver estos fondos para este tipo de emergencias como la que estamos viviendo hoy en el país? En el tema de las renuncias de los ministros, hoy estaban dos de los involucrados, Julio Héctor Estrada y Francisco Rivas. ¿Usted les va a aceptar las renuncias, sí o no? Empezando por la segunda pregunta, ¿el presidente puede aceptarlas o no? De acuerdo a las necesidades que tengamos en cualquier momento. Precisamente esa es una de las funciones del presidente. También puede destituir, no solamente aceptar renuncias, también puede remover. ¿En qué va a basar las decisiones un presidente? En las necesidades del país. No las va a basar en un tema de corazón o un tema de riñón o un tema de bilis hepática, sino verificar precisamente cuál es la situación de cada una de las carteras, los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional y los momentos que estamos viviendo. Los momentos de Guatemala a todo nivel son importantes definirlos para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces no le puedo responder sí o no, sino que le puedo responder como presidente que cuando sea el momento indicado voy a tomar la decisión correcta para beneficio del país. Con relación a la devolución, se hizo efectivamente cuando se analizó el tema dentro de las personas que hablaron y me dijeron cuál era la situación administrativa y se decidió devolver. Con relación a la aceptación, vuelvo a decirle, no fue nada ilegal. La misma Contraloría General de Cuentas dice que todo el procedimiento tiene un proceso legal y en el caso de la presidencia es un tema administrativo. Efectivamente, usted recordará también que yo hice una disposición de poder no solamente devolver parte de mi salario y apoyar ciertas causas sociales, sino que en determinado momento veíamos que era un proyecto que venía trabajándose de tiempo atrás y nosotros creímos que era lo correcto. Sin embargo, el hecho de todo el malestar que pudo haber generado, tratamos de solucionarlo con la devolución. Ahora, con la necesidad que se tiene en todas las carteras, nosotros hemos sido, creo que bastante abiertos y bastante transparentes en la necesidad de poder disminuir todos los costos que antes se tenían a través de una implementación de sistemas a luz pública para que se puedan mejorar todos los precios y todas los temas de precios, referencias de precios, para que todo pueda tener un mejor resultado financiero para el país. En el tema de carretera se ha disminuido casi un 30% del precio de referencia. En el caso de los libros de texto se logró reducir casi un 50% del precio anterior. En el caso de los medicamentos
en los hospitales se ha logrado disminuir casi un 30% también a través del acompañamiento de entidades como la UNOPS, y yo creo que todo ese dinero se ha tratado de invertir de forma proba y con mejor calidad para todo el público. Kimberly López, Diario La Hora. Buenos días, presidente. Varias preguntas. Desde que usted tomó la decisión de declarar no grato al comisionado Iván Velázquez, varios de los miembros de su gabinete dejaron el cargo. Está la ministra, la exministra de Salud, el ministro de Finanzas, de Gobernación, la ministra de Trabajo, que son funcionarios de los cuales usted se ha jactado bastante, especialmente en el informe de primer año de gobierno. Ahora estos funcionarios pues no se sienten cómodos continuando con usted en el equipo de trabajo. Su gabinete se está desintegrando, presidente. ¿Usted cree que vale la pena insistir en este propósito de desestabilizar el trabajo de la CICIG a costa de la estabilidad de su gobierno, de su gabinete y del equipo de trabajo que lo ha sacado adelante? Esa es una pregunta. Pero la voy a contestar porque después se me va a olvidar con todas las que van allá adentro. Mire, creo que está combinando varias cosas que no son ciertas, o mitad cierta, mitad no cierta. Para empezar, no han abandonado el puesto. Nadie puede abandonar el puesto. Las personas pueden renunciar. De esas personas que han renunciado, solo a una le he aceptado la renuncia, que es la doctora Hernández Mac. Y se hizo los nombramientos con personas técnicas que conocen mucho el sistema hospitalario y que están tratando de sacar adelante la cartera, que es muy difícil. Con relación a los otros tres ministros, usted dice que ellos no se sienten a gusto. ¿Usted ya les preguntó a ellos eso? Sí, eso fue lo que ellos manifestaron cuando comunicaron que querían dejar el cargo. Ellos no han abandonado el cargo porque usted no les acepta la renuncia, pero ellos quieren dejar ese cargo. O sea, ellos no se sienten cómodos con ese trabajo. Ok, les voy a preguntar porque no fue exactamente lo que me dijeron a mí, y les voy a decir que usted es la que manifiesta eso. En todo caso, ellos, cuando han hablado conmigo, y yo he hablado con todo el gabinete, hemos hablado de la necesidad que tiene el país de sacar adelante las necesidades que tiene el país. Con relación a si se sienten cómodos o no, eso pues lo tendrán que ir dilucidando en el camino, tomando en cuenta que el país necesita y tiene compromisos grandes que enfrentar, y que yo veo retos por delante muy importantes que pueden seguir cambiando la historia del país. Y con relación a afectar el funcionar de la CICIG, pues también no entiendo a qué se refiere usted, dado que nosotros no hemos interferido en ningún momento, sino que hemos tratado de fortalecer nuestras instituciones. No hemos interferido ni en casos familiares, ni en casos institucionales, legales, y por el contrario, hemos fortalecido el funcionamiento de todas las instituciones, tratando de dejar la independencia de cada una de ellas. Y eso lo pueden decir las mismas personas de cada una de las instituciones cuando se han referido que en este gobierno han recibido todo el apoyo posible, y también han referido que no ha habido una llamada, una intervención ni nada por el estilo. Una segunda pregunta, señor presidente. Presidente, entonces, ¿cómo se puede garantizar que el MP y la CICIG podrán hacer su trabajo sin ningún tipo de interferencia? Si se tiene conocimiento de que se ha buscado el apoyo de mucha gente del Congreso para hacer un presupuesto apropiado para ayudar a que se encaminaran a leyes que ahora se conocen como el Pacto de Impunidad. Pues no tengo ese conocimiento respecto a lo que usted dice, no tengo información a ese respecto, así es que quien formuló el presupuesto, lo que sí te puedo decir es que quien formuló el presupuesto fue el ministro de Finanzas, dirigiendo precisamente un proceso totalmente transparente que se llama presupuesto abierto, en donde participaron todas las instancias, incluido el sector justicia. El sector justicia está representado por el OJ, el MP, el INACIF, el Instituto de la Defensa Pública Penal y todos los integrantes de las instituciones que representan ese sector. Entonces, en ese caso, también todas estas personas han sido testigos de la presentación de un presupuesto que debiera ser
totalmente independiente. Ahora, ¿a quién le toca la discusión de ese presupuesto en este momento? Nosotros somos y hemos sido respetuosos de la independencia de poderes y el Congreso de la República tendrá la posibilidad de aprobar, improbar o modificar el presupuesto como lo hace con todos los demás requerimientos que por ley puede hacer el presidente o el ejecutivo. Cristian Martínez, Guatevisión. Presidente, se cree que Guatemala, el país puede estar dividido, algunos sectores cuestionados lo apoyan y otros sectores pues manifiestan su rechazo a algunos indicios de posible corrupción o impunidad en su administración. Quisiéramos saber cuál es su opinión acerca de la manifestación que se efectuó el 20 de septiembre y pues todos los guatemaltecos que se asentaron ahí por tres consignas principales: su renuncia, la depuración del el Congreso y el cambio a la ley electoral y de partidos políticos. Gracias. Para empezar, que un país esté partido, habrá que determinar a qué se refiere. Las mismas elecciones democráticas manifiestan que una parte de la población va a apoyar a un partido. O sea, nadie puede tener, o por lo menos en lo que yo tengo de memoria, nadie ha podido ganar con el 100% las elecciones. O sea, que siempre van a haber sectores divididos por ideología, por intereses, por creencias, por lo que se quiera. O sea que yo creo que es normal que hayan distintas opiniones y esa es una buena señal. Significa que somos un país democrático en donde todos tienen libertad para expresar su pensamiento. Con relación a la manifestación y peticiones, mire, desde el primer mes de gobierno, Codeca hizo marchas y Codeca tenía como una de las peticiones renuncia del presidente, nacionalización de la energía eléctrica y tenía un pliego de 10 peticiones y con mucho gusto usted puede revisar, o yo se las puedo trasladar, pero usted puede revisar los medios de comunicación y ahí va a ver usted las pancartas que esa petición estaba desde el mismo día de toma de posesión. ¿Qué opino de las personas que manifiestan? Que tienen toda la libertad de manifestar. Los que tienen una forma de pensar, los que tienen otra forma de pensar. Lo único que nosotros hemos llamado, y creo que hasta este momento, gracias a Dios se ha logrado, es que todo pueda hacerse con respeto y sin lamentaciones trágicas. Es más, yo creo que hay algunos que han manifestado violentamente, pero que gracias a Dios las autoridades han mantenido la cordura y tendremos que analizar qué está pasando, porque incluso hay algunas agresiones a personas importantes de seguridad en el país, que yo creo que eso nos debe llamar a una reflexión. Y esa reflexión es, la autoridad policial debe ser respetada. Y debe ser respetada en todo sentido. En los países más democráticos, si alguien toca a una autoridad, hay repercusiones serias. Creo que nosotros estamos en un momento importantísimo de reflexión y que estamos en un momento importante de oportunidad para poder caminar todos en una dirección. Hace menos de media hora estábamos hablando de la situación de emergencia que tenemos en nuestras carreteras. Nuestros puentes están casi colapsados, no por un año de gobierno ni por dos años de gobierno. Esto es porque no le hemos dado el mantenimiento correcto, porque quizá no se le dio la asignación correcta y porque hemos dejado de hacer muchas cosas como país. Yo creo que estamos ante una oportunidad importante para que todos nos unamos, lancemos los mensajes correctos y yo creo que en este momento hay una razón que nos debe unir. La seguridad de los guatemaltecos en todo sentido de la palabra, porque no solamente es el tema del combate al crimen organizado, a la violencia común, sino a todas las amenazas que pongan en riesgo la vida de los guatemaltecos. Estamos ante un invierno que, gracias a muchos trabajos que han hecho personas como el señor Sergio Cabañas, el mismo actual ministro de la Defensa, y muchas personas en temas de prevención,
tenemos hoy menos muertes de las que consideramos hubiésemos tenido si no se hubiera trabajado con esos temas de precaución o de prevención, pero no podemos seguir en una lucha que no nos lleva a ningún lado. Tiene que ser una unidad de toda la población y de todas las instancias para encontrarle la propuesta correcta a la oportunidad que tenemos de frente. Una segunda pregunta del representante de Guatevisión, señor presidente. Presidente, en un escenario similar, en el 2015, usted, cuando fungió como candidato, le solicitó la renuncia al entonces presidente Otto Pérez Molina, que pues tenía señales de corrupción también en su administración. En 2017, 3 antejuicios que están en trámite, 1 archivado y más de 7 solicitudes. ¿No cree? Diferentes sectores también ya se han pronunciado a pedirle a usted la renuncia por defender la institucionalidad de la presidencia, una. Y la otra es que hasta el mismo sector religioso, el arzobispo metropolitano, pide a usted atender el clamor del pueblo. Yo creo que son dos situaciones completamente distintas. Y yo creo que ustedes como medios de comunicación son los que más pueden evidenciar las diferencias existentes. Vamos a poner el antejuicio que usted me está planteando, uno de los antejuicios que usted me está planteando, que es por el caso Coperex, por ejemplo. El Parque de la Industria es un parque que es propiedad del Estado. Y lo que se está tratando o planteando es que se haga una adscripción del Estado hacia el Estado para poderle dar el uso correcto a ese terreno, que lo que pretende es poder generar a futuro, en el mismo plan de desarrollo sostenible que hemos presentado del 2016 al 2026, el turismo de convenciones. Entonces ahí, ¿cuál es el delito? Eso es administrativo, no es penal. Entonces creemos nosotros que, al igual que muchos de los que se han planteado, tienen carácter político. Ahora bien, nosotros no nos vamos a pronunciar más en esos casos, porque si no, estaríamos quizá entorpeciendo los temas jurídicos que se plantean. Lo único que voy a decir es que todo exceso en el uso de cualquier norma, todo exceso en el uso de cualquier recurso, todo exceso en el uso de algo lleva a un deterioro. Y yo creo que Guatemala debe cuidar sus leyes, debe cuidar sus instituciones, porque si no, se deteriora el uso correcto de los recursos que tenemos. Carlos Álvarez, de Prensa Libre, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Con dos consultas. La primera, usted efectivamente menciona de que está en su derecho de aceptar o no las renuncias de los ministros cuando sea necesario. Ahora bien, señor presidente, tomando en cuenta el caso de estos 3 ministros que renunciaron y aún no ha sido aceptado su renuncia, ¿por qué no se pasó lo mismo con la ministra Lucrecia Hernández Mac, que ella renunció y pues prácticamente dejó la cartera en el mismo momento que presentó la renuncia y no se le dijo absolutamente nada? Y segundo, señor presidente, relacionado siempre con el tema de CICIG, en 2015 usted mismo mencionó de que si era necesario CICIG lo investigara, pues que lo hiciera. En este momento pues pareciera que usted está tratando de que eso no pase. Y la tercera pregunta es, tomando en cuenta que su discurso siempre ha sido de que en algún momento, o sea, hay persecución selectiva, hay judicialización de la política, ¿no se da cuenta o no se ha percatado de que ese mismo discurso son el que utilizan todos los presos que están en Mariscal Zavala? Con relación a la primera pregunta, no es cierto lo que dice. La ministra Hernández Mac no podía abandonar el cargo inmediatamente que me presentó su renuncia, porque pasaron 15 días para que yo se la aceptara. Es más, los viceministros fueron saliendo posteriormente, de acuerdo a cómo se iba haciendo el nombramiento de los distintos viceministros. ¿Por qué razón? Porque hay responsabilidades que hay que cumplir, hay un despacho que entregar, hay
compromisos nacionales que deben ser entregados, y precisamente en base a eso es que hemos estado nosotros tomando las decisiones. En 2 días asumió el nuevo ministro, presidente, en 2 días. Bueno, déjeme verificar los temas, pero de todas maneras no se aceptó inmediatamente y hubiese podido tomar la decisión de no hacerlo. Y en el caso de los viceministros, ustedes podrán ver cuánto fue el tiempo que se decidió. Ahora, esa es una decisión presidencial y precisamente esa autoridad me la da la Constitución, y eso es lo que estaremos nosotros trabajando, considerando qué es lo que le conviene y le corresponde al país. Y con relación a la segunda pregunta, el hecho de que yo haya dicho que la CICIG me investigara, me pudo investigar desde el tiempo que me quiso investigar. Es más, hay muchos temas que se han investigado que les permite hacerlos, según dicen, y nosotros no nos hemos opuesto. Ahora bien, la figura presidencial es la figura presidencial y debe estar sujeta a las leyes que debe y que le rigen. Así es que nosotros nunca hemos interferido en lo más mínimo y hemos tratado de apoyar todas las instancias e instituciones. Con relación al discurso de lo que usted dice que pueden tener algunas otras personas, yo quisiera plantear lo que yo he dicho y he planteado siempre. Cada institución debe hacer lo que le corresponde. Debe haber un debido proceso. Debe haber presunción de inocencia. Debe evitarse la justicia selectiva. Debe evitarse la judicialización de la justicia y debe evitarse la politización de la justicia. Yo no acusé a nadie, sino que yo estoy diciendo lo que debemos hacer todos y lo que tenemos que hacer. Según el mandato de la Corte de Constitucionalidad, que yo nunca lo dije, sino que estoy siguiendo las órdenes de una corte, es poder acudir al órgano internacional necesario para poder hacer los planteamientos, que se hagan las investigaciones pertinentes y que Guatemala tenga la posibilidad de tener instituciones fuertes para poder seguir adelante. Alex Valdés, de Emisoras Unidas. Presidente, muy buenos días. Dos consultas. La primera, siempre en el tema de la CICIG. No sé si usted estaría dispuesto a tener pues algún diálogo tanto con el comisionado como la fiscal Telma Aldana, de alguna manera limar las perezas y también pues de alguna manera apoyar la lucha contra la corrupción que ellos pues encabezan. Y otra consulta, usted mencionaba siempre en el tema del bono, usted mencionaba que no existió ninguna ilegalidad, pero ¿por qué no darlo a conocer desde el mes de enero, desde que se pues empezó a recibir el mismo? Quizá no darlo a conocer fue un error, quizá. Pero nunca se ocultó, eso estaba en información pública y fue publicado desde siempre. Bueno, pues tengo enterado que eso nunca fue ocultado y que estaba a disposición. Si no fue, entonces hay que reclamarle a la autoridad que no la dio, pero no es presidencia. Segundo punto, apoyar la lucha, encabezar la lucha contra la corrupción. La presidencia misma ha encabezado la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos abierto las puertas para que tanto CICIG, MP y Contraloría pueda entrar a las instituciones a hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Es más, yo abrí la puerta de Casa Presidencial para que se hiciera ahí todas las investigaciones que ellos querían. Si se hizo de forma correcta o no de la otra parte, ese es otro tema que se discutirá en su momento y en las autoridades correspondientes. Pero nosotros hasta en eso hemos abierto la puerta. La lucha contra la corrupción no se lucha únicamente en la parte penal. La lucha contra la parte penal podrá ser un espacio de este tamaño, pero la lucha contra la corrupción empieza desde la misma prevención y la misma administración. Pasa por la parte penal y de ahí puede llegar hasta la parte educativa, que es la parte de prevención de que las cosas y la corrupción pueda pasar. El hecho de que las carreteras hayan bajado de precio, ¿a qué cree usted que se pueda deber? El presidente, siempre en este tema, pero ¿podría haber un diálogo?
pero le estoy contestando la primera pregunta, ya voy a llegar a la otra. Pero, ¿cree usted que es un buen resultado que hayan bajado 30% los precios de carreteras? ¿Por qué bajaron? Porque se está haciendo de una forma transparente la licitación. ¿Por qué se ha logrado hacer que los recursos tengan una mejor utilización? ¿Por qué efectivamente se está luchando contra la corrupción? Con la siguiente pregunta, que era ¿cuál? Si podría haber un diálogo con el comisionado y la fiscal para de alguna manera limar las perezas. Mire, nosotros nunca hemos cerrado nuestra puerta, el palacio siempre ha estado abierto. Nosotros hemos convocado a todos los diálogos. Es más, ¿se recuerda usted que una de nuestras políticas se llama gobierno abierto y que lo hicimos a través de un convenio con la OEA y que estamos luchando para ir con la OCDE? Eso es pasos hacia la transparencia y hacia el diálogo. Nosotros hemos planteado la necesidad de tener un diálogo mucho más allá, que no sea únicamente coyuntural, sino un diálogo que estructure la plataforma para poder llegar a conclusiones y soluciones que permitan el funcionamiento de todas las instituciones, que por supuesto incluirá el espacio de diálogo para poder hablar los temas que se tienen que hablar con el MP, los temas que se tengan que hablar con la CICIG, los temas que se tengan que hablar con la comunidad internacional, con el sector, no voy a hablar con el sector privado, sino con el sector productivo, que va desde el sector informal hasta el grupo de los G8. Por supuesto, en distintas mesas, porque tendrá que hablarse de soluciones a problemas distintos. Ese diálogo, ¿cómo se convoca? ¿Quién lo convoca? ¿Quiénes participan? Cualquier cosa que se diga hoy por cualquier sector definitivamente va a ser rechazado. Es por eso que tenemos que encontrar los mecanismos adecuados y los moderadores adecuados. Así es que yo creo, si usted recuerda el discurso que di en Naciones Unidas, hice una referencia que la misma CICIG surge por la necesidad que Guatemala tiene de encontrar interlocutores que nos ayudaran a crear una institución. Yo creo que los problemas políticos que tiene Guatemala, los problemas estructurales que tiene Guatemala, los problemas de fondo que tiene Guatemala, se deben dialogar en base a temas que ya tenemos. Los acuerdos de paz firme y duradera. Esos acuerdos tardaron décadas en llegarse a realizar. Y por supuesto, yo creo que no podemos pensar que el diálogo de un día nos pueda solucionar los problemas de antaño. Pero dentro de todos esos espacios tendrá que tener ese espacio de diálogo. Perdón. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Roberto Caubilla, de Soy 502. Sí, buenos días, presidente. Apoyando a mi compañero, mi primera pregunta es, ¿usted se arrepiente de haber declarado non grato a Iván Velázquez? Mi segunda pregunta, bueno, responda si quiere. Mire, el presidente no puede hablar de arrepentimientos. El presidente tiene que hablar de decisiones. Y todo tendrá que tener una solución adecuada, en el momento adecuado, de la forma adecuada. Los presidentes... son decisiones, por supuesto. Todo. Miren, miren. Señores. El orden, por favor. La presidencia de la República de Guatemala toma decisiones, ¿sí? Esas decisiones en su momento tendrán los resultados y ese es el punto. La siguiente pregunta del señor 502. Sí, presidente. Retomando el tema de las renuncias y los tiempos, ¿es legal mantener a los ministros que presentaron su renuncia durante ya van 14 días? Si usted me encuentra en donde dice que es ilegal en no, la no, ley. No, yo le estoy preguntando. Y yo le estoy respondiendo. Yo le estoy preguntando si puede mantenerlos ahí y cuándo es el plazo, hasta qué plazo puede tomar una decisión de aceptar o no su renuncia. Le estoy respondiendo, no hay nada en la ley que me diga que no se puede. ¿Y cuándo el presidente tomará la decisión? El presidente toma decisiones. Última pregunta, señor presidente, Cindy Espina, del diario El Periódico. Buen día, presidente, buen día, vicepresidente. Entonces, la decisión de declarar non grato al comisionado sigue en pie.
Y dos, como esto no se pudo resolver, no fue expulsado el comisionado, pues, ¿cómo se está estableciendo este caso de controversia con la ONU? Si nos podría hacer transparente, pues, ese diálogo que establece el artículo 12 del acuerdo de CICIG, que ya que no fue expulsado, pues aquí hay una controversia. Si nos puede explicar cómo con la ONU y el gobierno de Guatemala se está resolviendo esta controversia. Y otro caso que si nos podría comentar es la Zaira Ramos de Pulín. Buenos días, presidente y vicepresidente. Presidente, y otro caso que si nos podría comentar es la congresista Norma Torres pues comentó de que había ciertas dudas de dar la certificación al gobierno de Guatemala para recibir apoyo económico tanto de ese país, pero también como que ponen una lista gris al país, ciertas calificaciones. ¿Nos podría también explicar cómo se está manejando esto en Washington? Porque pues al parecer todo se generó en el último mes por las decisiones tanto de el gobierno como las últimas del Congreso. Con relación a la primera pregunta, usted precisamente dio la respuesta. Fue la Corte de Constitucionalidad la que instruyó que se llegara con la contraparte para poder evocar el artículo 12 del mandato. Nosotros lo hicimos. Y en ese proceso está. Entonces, tendremos que esperar los tiempos que la ONU y Cancillería toman para poder resolver todas estas temáticas que puedan surgir de acuerdo al procedimiento. No le puedo decir los tiempos porque no los conocemos. Eso es todo un proceso que se tiene que hacer con la contraparte y todo se ha estado haciendo de la forma transparente. Es que no ha iniciado el diálogo. Ustedes sí, entonces usted, pero ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Ustedes van a ir a seguir a pedir pues el retiro del comisionado? Nosotros lo que hemos planteado es seguir la ruta que planteó la Corte de Constitucionalidad. Dentro de la Corte, dentro de esa ruta fue evocar el artículo 12. Hasta este momento nos tenemos que sentar y pedir que se revise la interpretación o la correcta interpretación y la correcta aplicación del mandato. Eso es lo que manda el artículo 12. Eso es lo que se va a hacer. ¿Qué va a resultar de ese diálogo? No lo podemos anticipar porque es un diálogo que se tiene que realizar. Los tiempos no los podemos definir. Los resultados y la petición nuestra está clara. La petición nuestra es verificar la correcta interpretación y la correcta aplicación del mandato. ¿En qué dudas tienen de interpretación ustedes del mandato? Eso es lo que nos mandó la Corte de Constitucionalidad. Entonces, tenemos que revisar en base a todo lo que está sucediendo y ha sucedido en el país, y en base a eso, personas especializadas van a poder responderle esa pregunta a usted. Con relación a la otra pregunta, ¿que era cuál? Norma, después de ver lo de la certificación del país. Con la congresista Norma Torres, pues ella plantea esa opinión. Creemos nosotros que habrá que esperar el análisis y la evaluación de todos los congresistas y senadores en base precisamente a los tiempos que usted plantea. En base a los resultados que se han tenido en todos los meses que se ha venido, y pues si nosotros logramos tener esa certificación, nos va a agradar mucho. Si no la logramos tener, pues nos va a afectar definitivamente, pero estamos luchando para que esa certificación se pueda dar en base
a la evaluación general de gobierno. Por ejemplo, lucha contra la corrupción, tenemos muy buenos resultados. Lucha contra el narcotráfico, somos el mejor país calificado en Latinoamérica. Lucha contra nuestros temas de desnutrición crónica, todavía no tenemos resultados a la vista porque no se ha hecho la ENCOVI y las encuestas respectivas. Sin embargo, este año hubo una reducción del 14% de la desnutrición aguda y logramos mejorar los índices que se tenían desde el 2015, que comparativamente hablando, pues nos está dando muy buenos resultados. Por eso es que nosotros no nos queremos anticipar a cualquier situación que depende de una decisión colegiada, en este caso Congreso y Senado de Estados Unidos, y por supuesto nosotros trataremos de seguir haciendo todo nuestro trabajo. Pero sí se le ha trasladado esta opinión del Congreso al gobierno de forma oficial, de que existe pues No, de forma oficial no. De forma individual podrán hablar muchas personas. En esa ocasión nos acompañaron 11 congresistas y personas que pues nos dieron muy buenos comentarios de los resultados que teníamos en la reunión que tuvimos. Así es que nosotros esperamos que las evaluaciones que se hagan puedan ser pertinentes en base a los indicadores que se ha logrado como país. Muchas gracias, señor presidente. Despedimos de esta manera entonces tanto al señor vicepresidente Jafet Cabrera como al señor presidente Bendiciones, jóvenes. Jimmy Morales Cabrera. Despedimos entonces y cerramos.